nombre es Héctor Méndez, actualmente estoy fungiendo como jefe de grupo del grupo Scout número 5 del Colegio Americano. Este grupo prácticamente se fundó en el año de 1995, cuando pues varias personas tuvimos la inquietud de poder formar otro grupo en Huehuetenango. Nos acercamos entonces a las instalaciones del Colegio Americano y fue precisamente el representante del colegio, el licenciado Jaime Luis López Méndez, quien nos aperturó las puertas para que nosotros pudiéramos iniciar con este proyecto. Jessica López, estoy para servirles en el grupo Scout número 5 americano. Les quiero contar un poco de mi historia en el grupo. Cuando tenía como 10, 11 años asistí en el 1995, ¿verdad? Al área de lobatos de los Scouts y aprendí muchísimas cosas que marcaron mi vida y por lo tanto ahora que se reaperturó el grupo 5 americano he decidido que mis hijos participen en estas actividades porque nos fomentan muchas cosas, muchos aspectos positivos de la vida, a cuidar el ambiente, a poder aprovechar todos los recursos al máximo. Entonces he tratado de inculcarles cosas que he aprendido en los Scouts. El movimiento Scout es un movimiento de rescate de valores y estamos seguros que el grupo número 5 va a poner muy en alto no solo el nombre de Huehuetenango, sino que el nombre de Guatemala. Afortunadamente, el grupo 5 tuvo un recorrido excelente hace años y nuevamente sus dirigentes con más ánimo han venido a organizar nuevamente el grupo número 5. Queridos hermanos Scouts, a nombre de nuestro Dios, a nombre de nuestra madre naturaleza, a nombre de la jefatura Scout y a nombre del consejo, abrir este grupo. Así que a nombre de todos los que he mencionado, estamos prácticamente inaugurando este grupo, conjuntamente con nuestro hermano Héctor, Davis, Esdras y el equipo excelente de trabajo que está con ellos. Que Dios y nuestra madre naturaleza nos bendiga para que el grupo 5 siga haciendo lo que ha sido siempre. Ya en el año 2017 nuevamente se conforma el grupo Scout número 5 que pertenece oficialmente y legalmente está inscrito a la Asociación Scout de Guatemala, misma que está también reconocida por la Asociación Scout o la Oficina Scout Mundial y pues que pertenecemos también a la Oficina Interamericana, ¿verdad? El propósito del grupo Scout es poder involucrar a niños y a jóvenes, poder ayudarles en su formación. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Fernanda González, soy la dirigente de Cubil de Cachorros con el nombre de Arcoiris. Estamos atendiendo a los niños en la edad de 4 a 6 años. Nuestro marco simbólico es la fantasía. Los estamos orientando a ser cachorros trabajadores, optimistas, alegres y que siempre ayuden a su hermano en toda dificultad, recordando de que su lema es compartir, compartir, compartir. We'll be right back.
¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Esdras Calderón. Soy dirigente de la sección de manada, que comprende niños de 7 a 11 años. El marco simbólico es el libro de la selva. Mi papel es Aquela, encargado de enseñarle a los niños leyes, promesa, juegos, canciones. Nuestro lema es siempre mejor. Hola, mi nombre es Jorge López. Soy el jefe de la unidad del grupo Scout número 5 de Huehuetenango. En la unidad trabajamos con muchachos de 11 a 15 años, en el cual nos ligamos bajo el marco teórico de la aventura. Por lo mismo, enseñamos a los chicos diferentes técnicas Scout, como lo son la cabullería, brújula y mapeo, fuegos y fogones, entre otros. Asimismo, desarrollamos las áreas de crecimiento personal. Entre las actividades que desarrollamos, tenemos las caminatas, campamentos y actividades de proyección social. Hola, mi nombre es Rocío Hidalgo, tengo a cargo la subjefatura de unidad del grupo Scout número 5 del Colegio Americano. En esta oportunidad insto a todas las chicas a que puedan participar, ya que el movimiento es un movimiento para ambos sexos. En mi experiencia personal, pues puedo decir que la experiencia de estar de formar parte de la tropa o de la unidad femenina, a mí me ayudó bastante en diferentes aspectos, como lo que fue la cocina. Aprendí diferentes técnicas, en especial hacer fuegos y fogones. En el grupo actualmente contamos con 4 secciones: el cubil de cachorros, la manada de lobatos, la unidad de scout y la comunidad de caminantes, donde participan jóvenes y señoritas de 16 años a 18 años. En esta actividad queremos formar en ellos también el trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo, y por ello es que también se realizan actividades que prácticamente son a iniciativa directamente de los diferentes equipos que conforman la comunidad de caminantes. Yo los invito a todos, como padres de familia, indistintamente del colegio o no, ¿verdad?, que puedan participar en estos eventos, porque no hay cosa más positiva que ayudar al planeta y enseñar a nuestros hijos a que lo respeten y que puedan convivir con él, aprovechando todo, ¿verdad?, desarrollando actividades, siendo creativos, aprendiéndose a defender, siendo independientes. Entonces, desde ya, puertas abiertas, los esperamos en Área Ecológica del Colegio Americano. Y poder brindarle un espacio para que en el movimiento Scout pueda participar, pueda desarrollarse, yo creo que es necesario, ¿verdad? Por eso es que también nosotros estamos con el Colegio Americano en esta oportunidad, invitando a todos los niños a partir de 4 años, niñas, hasta adultos de 100 años, para que puedan involucrarse con este dentro de lo que es el movimiento Scout, conocer nuestras bases, nuestros principios, conocer lo que hacemos y poder ser parte de las actividades que se realizan tanto a nivel local como a nivel nacional. Mi nombre es Davis Calderón, actualmente estoy fungiendo el cargo de subjefe de grupo del grupo Scout número 5 americano de Huehuetenango. Queremos hacerle la cordial invitación para que se una a este movimiento más grande de todo el mundo, al grupo Scout número 5, los días sábados a las 3 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano.